Y sean bienvenidos, amigos de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. Desde que Grupo Lergi se hizo propietario del Atlas, algunos de los refuerzos que han llegado a los rojinegros fueron jugadores que ya no entraban en planes de Santos. En la apertura 2020 no sería la excepción y, de acuerdo con diferentes medios, podían darse varios intercambios entre ambos clubes. No obstante, en esta ocasión no solo llegarían a los rojinegros futbolistas que no tienen lugar en Torreón, sino que las directivas de los dos equipos buscan reforzarse y armar un plantel competitivo. Ejemplo de ello es la posibilidad de que Diego Valdés, titular con los laguneros, llegue al Atlas para el siguiente torneo. Además del chileno, otro que continuará su carrera con los rojinegros es Eduardo Aguirre. El atacante jugó 9 partidos y registró 3 goles en el pasado clausura 2020 y llegaría como parte de la negociación por Ismael Gobea, quien llegaría a Santos. Asimismo, hay rumores de que Manuel Valdas iría de Guadalajara a Torreón. Por último, el préstamo de Javier Correa con Atlas finaliza el próximo 30 de junio y tendrá que regresar a la Comarca Lagunera, aunque el atacante reportó este lunes con el club.